El Aikido es un arte marcial de origen japonés, arte de combate que permite defenderse sin armas contra uno o varios adversarios armados o desarmados. La diferencia fundamental con otras artes marciales estriba en que busca disuadir al adversario y neutralizar su intención agresiva más que derrotarle. Fue fundado aproximadamente entre 1930 y 1960 por Moriei Washiba, llamado también o sensei. Este arte marcial está dirigido a todo el mundo. Cada uno puede practicarlo a su conveniencia, en su función de su edad, de su sexo y de sus posibilidades físicas, a condición de estudiar y practicar con continuidad y dedicación. El Aikido no es solo una disciplina física o técnica. Su fundador, Moriei Washiba, concibe su arte como una disciplina para la purificación del ser, como un camino que hay que seguir y como medio para convertir al practicante en un ser completo. Nos encontramos en el dojo de Aikido Sanshin Dojo en Cumaná, pleno trabajo. El Aikido en Venezuela es un arte relativamente joven, pese a que se ha desarrollado muy bien, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Bueno, el Aikido en la ciudad de Cumaná y en el estado Sucre tiene aproximadamente unos 15 años que llegamos y empezamos a trabajar aquí. Este dojo tiene inaugurado aproximadamente 4 años, llevamos para nuestro quinto año inaugurado. Y bueno, seguimos trabajando pese a todas las limitantes. Maestro Bukemi, párate de los hombros. ¡Verga! Ahora sí. Fácil. Como un esti. Eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video.